En conferencia de prensa, el ex titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Luis Rojas, informó que el presidente de la República, Horacio Cartes, aceptó su renuncia a raíz del fallido operativo de agentes de la SENAT que terminó con la vida de una niña de 3 años al recibir un impacto de bala. Un hecho de por sí grave que el Estado no puede permitir. Me corresponde a mí aceptar el peso de todo esto como responsable de la Secretaría Nacional de Antidrogas. Le agradezco a la familia Zanotti Cavazzoni por el comunicado de hoy y la confianza que depositaron en mí para el esclarecimiento de los hechos. Tenemos la promesa firme del presidente de la República que se va a investigar y los responsables van a ser puestos a disposición de la justicia. El exministro de la SENAT evitó entrar en detalles sobre el fallido procedimiento. Ese procedimiento sí tenía una orden de allanamiento, había un operativo en curso. Acá la tragedia ocurre en cómo se realiza esa operación, ¿verdad? Ya el Ministerio Público, a través de los peritos, van a determinar un poco realmente qué es lo que ocurrió, qué es lo que todos necesitamos saber. El trágico operativo de la SENAT se realizó en una propiedad arrendada por la familia Zanotti Cavazzoni en el barrio Itaguaté de Nueva Italia. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.